Let's start. The good morning train is coming. How are you? Choo-choo. The good morning train is coming. How are you? Choo-choo. The good morning train is coming. The good morning train is coming. The good morning train is coming. How are you? Choo-choo. And we say hello to a friend wearing blue. Vean quién tiene blue. ¿Quién tiene blue? Yo tengo franja. Suya en mi vestido. Ok, entonces usted va ahí, la camisa. And we say hello to a friend wearing pink. Tiene pink. Michelle tiene pink. Ay, la gente tiene pink. Yo tengo rayas pink. Tengo rayas pink. We say hello to a friend. We say hello to a friend wearing. Quiero ver green, green. ¿Alguien tiene green? Nadie tiene green. Ay, no. Ay, la sillita me está mostrando Graciela. Vaya, ok. Thank you very much for singing. Ahora sí, turn on the microphone. At a count of three. One, two, three. Turn off the microphone. Turn off the microphone. Thank you. Eso. Okay, now we are going to start with that topic. And the topic is coins and bills. Así se llama el tema de hoy. Coins and bills. Le voy a mostrar este grupo de coins. Miren, que tengo aquí son real. Estas monedas son real, no son en paper. Miren, bye. Estas son coins. Y este que tengo aquí como muestra es un bill. Entonces, el tema de hoy es money. Todo esto es money. ¿Quién me dice? Bueno, no, voy a decir el nombre porque si no todas me abren el micrófono. Así que solo voy a pedir la ayuda de una niña. Y esa niña va a ser Nicole Chávez. Solo Nicole puede abrir el micrófono. Nicole Chávez. Nicole, help me. ¿Para qué sirve el money? Dígame un ejemplo, ¿para qué me sirve? Para ir al súper. ¡Excelente, mi niña! Lo vuelve a pagar para que me pongan atención a mí. Thank you. Díjame esa compañerita, para ir al súper. And that's right. People can do a lot of things with money. El dinero es necesario para las personas, para que podamos comprar. For example, food, compramos comidita, compramos shelter, los adultos compramos la casita donde vivimos, ¿verdad? With money. También la utilizamos para comprar clothes, la ropita que usted anda llevando, sus papitos la tuvieron que haber comprado utilizando money. Ahora bien, we have different types of money. Tenemos diferentes tipos de dinero, como bills en coins, moneditas y billetes. Pero hay otras formas de dinero. ¿Quién ha visto que sus papitos utilizan, por ejemplo, credit cards? ¿Qué son las credit cards? Ahí están levantando la mano algunas que han visto. Una credit card es una tarjetita que le sirve a los adultos para ir a las tiendas y en vez de dar un bill, entregamos esa tarjetita. En esa tarjetita dice cuánto dinero tienen sus padres y con esa tarjetita les cobran la compra, ¿ok? Instead of using paper. Ahora bien, esas credit cards están hechas de un material como plástico. And what about the bills? ¿Pero qué hay de los billetes? ¿De qué material? Tóquelo. Touch your bills. Ahora sí pueden tocar sus bills, las que estaban mostrándomelo. Muéstreme un bill. Está hecho de paper. De papel. Excelente. De tóquelo. Papel. Excelente. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted lo rompe, lo daña y ya no va a servir. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con los bills, porque están hechos de paper. But what about the coins? Si yo le muestro las coins, ¿están hechos de paper? No, right?
están hechos de metal, están hechos de metal. De oro. Con cases, exactly. Y en algunos casos pueden ser hasta de oro, de plata, right? Some of them can be also like this, como el cobre, es otro material. So, different kinds of colors, por ejemplo, el color de este centavo, miren, no sé si lo logran ver ahí, es distinto al color, por ejemplo, que tiene la moneda, o the coin of a dollar, el color cambia. También la moneda de 25 cents que tenemos aquí, miren, es diferente del dólar, el color cambia, right? Okie dokie, now that we know that we have different kinds of money, diferentes tipos de dinero, el material del que está hecho y para qué sirve. We are going to watch a short video. Vamos a ver un videito chiquitito, se los prometo que hoy es very, very short. Solo para que pongan atención a cada uno de los examples, ¿ok? Y luego discutimos again. Vale, les voy a compartir. Hope no have troubles today. Can you see the screen, girls? Let me know if you see the screen. Let me know, girls. Yuris? Can you see the screen? Yeah. Ah, vaya. Sí, yeah. Vamos, ahora sí, vamos a ver. About money together. People use money to buy things like food, clothes, and shelter. People buy things with credit cards, debit cards, checks, and coins or bills. Let's learn the names and values of the coins and bills we use. A penny is worth 1 cent. President Abraham Lincoln is on the front of the penny. A nickel is worth 5 cents. President Thomas Jefferson is on the front of the nickel. A dime is worth 10 cents. President Franklin D. Roosevelt is on the front of the dime. A quarter is worth 25 cents. President George Washington is on the front of the quarter. A $1 bill is worth $1. President George Washington is on the front of the $1 bill. A $5 bill is worth $5. President Abraham Lincoln is on the front of the $5 bill. A $10 bill is worth $10. Treasury Secretary Alexander Hamilton is on the front of the $10 bill. A $20 bill is worth $20. President Andrew Jackson is on the front of the $20 bill. A $50 bill is worth $50. President Ulysses S. Grant is on the front of the $50 bill. A $100 bill is worth $100. United States Founding Father Benjamin Franklin is on the front of the $100 bill. Great job! Okay, girls. Now tell me, are they similar from the ones we have in real? Of course. Son los mismos que presentaron en ese video los que tenemos en la realidad. Miren, they are the same. Something important to say is that important people is in front. Ya habían visto que siempre hay una carita de una persona enfrente de un billete o de una moneda. ¿Ya lo habían visto? Yes. People is very important for the country. Siempre que haya una persona aquí es porque fue una persona. Fue una persona importante para el país. Por ejemplo, en este deal estamos viendo al expresidente Abraham Lincoln. Ajá. Y así, en cada billete podemos ver a una persona diferente. Ok, now tell me, what is this? ¿Sí, Laurita? This
¿Sí? No logré hacer el cerdito. Ah, vaya. Siempre lo puede hacer cualquier otro día de la misma semana, corazón. Solo revisa su guía y lo realiza. Ok, what is this? Isa? En Spanish, ¿cómo le decimos en español? Alcancía. Es una alcancía. And in English, we call it the piggy bank. ¿Cómo se llama este? Piggy bank. Sí. ¿Y para qué sirve un piggy bank? ¿Para qué sirve el piggy bank? Para ahorrar. Yo tengo un cuchito también. También tiene uno. Turn off the microphone porque sigo explicando el tema. Es de color pink. Cuando pida una opinión, usted lo va a volver a abrir el micrófono, ¿ok? Turn off, porque si no, no me escucha. Vaya, ahí tienen a alguien, creo que ha encendido uno. Ok, decía... Decía que el piggy bank nos sirve para poner money inside. Vamos a ver cómo es eso. Tenemos la monedita y nosotros la ponemos acá. Y usted va a decir, pero ¿para qué voy a tener el dinero ahí? Cuando usted tenga una emergencia, ese dinero se llama ahorro. To earn money. To earn money significa que lo estamos guardando. Lo dejamos safe aquí y en otra ocasión lo podemos usar. For example, si usted dice, yo vi una muñeca que me encantó, voy a poner todo mi dinero, el que me regalan mis tíos, mis abuelos, mis padres, y lo voy colocando aquí. Cuando llegue, por ejemplo, Navidad, saco todo mi money del piggy bank, le digo a mis papás que me lleven a la tienda de juguetes y yo solita me puedo comprar esa muñeca que vi. ¿Qué les parece esa idea? Sería chivo, imagínense, ustedes pueden tener su propio dinero guardado y luego comprar lo que a ustedes les guste en la Toy Store. Vaya, ahora, en el video nos presentaron los names de cada moneda y de cada billete. Vamos a iniciar en orden. This one, that is the small one, la más chiquitita, is a penny. Es un centavo, 1 cent. ¿La habían visto, corazones? ¿Y? No lo veo. No lo veo. Ahí, vamos a buscar. Ahí, mi amor, la observa. ¿Sí? Este parece cobre, mire. Y es a penny. Ahí lo tiene Sofía Chávez, nos está mostrando su ficha. También muy cortado. También Gracielita. Para la cámara. Ahora. ¿Saben qué? Le voy a poner un papelito atrás, tal vez así lo observan mejor, porque por el color. Vale, vamos a ver, lo voy a poner así. ¿Ahora lo pueden ver? Está mal internet. Ahí está, miren, a penny. Vamos al siguiente, que era una de 5 cents. 5 cents, que son 5 centavos, 5 cents. Vamos a la next one, siguiente, que es una chiquita también. Este es de 10 cents, 10 centavos, y se llama dime. ¿La pueden ver? Dime. Vale. Luego seguiría una de estas que yo sé que ustedes las conocen muy bien. 25 cents, 25 centavos. Vamos a ver, Camilita Saldaña, abra su micrófono. Camilita, abra su micrófono, Camilita. Cami Saldaña, abre su micrófono y me dice cómo se llama esta moneda. Ay, creo que no puede la Cami, va a ir a pedir ayuda. Entonces ayúdenme, Laura Doñán. Yo, acá se llama. Ahí está la Cami. Water, dice Laurita. Vaya, hoy Cami me va a ayudar con esta. Gracias, Laurita Doñán, por ayudarme. Es que pensé que no podía abrir el micrófono. Vaya, Cami, Cami Saldaña, hoy sí, help me with this one. What is the name? What is it? Es la más grande de las monedas. Es la moneda más grande. Es de color gold y es bien grande. $1. Exactly, mi niña. Es
$1. También tenemos billete de esta cantidad. $1 puede estar en coin, en moneda como esta, o puede estar en billete también. Vaya, vamos a tratar, después de la clase, usted se puede quedar con los papitos repasando el nombre de cada moneda. Dijimos, penny. Vamos a repetir todas. Penny. Vamos a repetir. Penny. Yo no la veo. Eso, penny. Penny. Decimos, penny. Nickel. Este de a 5 se llama nickel. Nickel. Este se llama dime. 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 Esta se llama quarter. Quarter. La de 25 centavos. Y la más grandota se llama $1. $1. Thank you very much. Ahora sí. ¿Y los que eran de papel, cómo se llamaban? Bills. Bills. Exactly. Bills and coins. Y ahora pasamos al trabajo que tanto quieren hacer. I know. Vaya, look for this page. Vamos a trabajar en nuestra página Timonel on page number 269. Página 269. Y ahí lo que observa es un piggy bank otra vez. Busque al piggy bank. Yo ya tenía ahí. Sí, mi amor. Me muestra el número. Sí, corazón, con gusto. Right now. Yo ya tenía lista. Ay, eso, así tiene que ser. Ya lista. Ok, le muestro el número, Camilita Saldaña. 269. ¿Qué está? Mire, Cami. 269 es la página y lo que van a encontrar es un piggy bank. Bye. Pues sí, ya. ¿Verdad? ¿Lo encontró? El cerdito. Vaya. Y le voy a dar la indicación. It says that you have to cut and paste the bills and coins of sí, your coins. No encuentro la página. 269. Vaya. Les quiero decir algo antes que, bueno, en lo que ustedes estén pegando, les voy a contar algo bien importante sobre el dinero. Me avisan cuando ya todas hayan encontrado la página. 269, Laurita. 269. ¿Mande? ¿Ya la tiene? Vaya. 269. Vaya, mientras usted trabaja, corazón bello, tenga su glue, lista, scissors, si necesita scissors, y vaya pegando el dinero en el body del piggy bank. Mientras eso sucede, mantenga sus ears bien open ears, para escuchar lo que yo voy a decir. Les voy a contar una parte de la historia de nuestro dinero. Fíjense que hace muchos años atrás, nuestro dinero no se llamaba dólar. Ahora usted sabe que nuestro dinero se llama dólar. Todo lo que usamos son dólares. Pero hace long time ago, some years ago, nuestro dinero se llamaba colón. Fíjense, así se llamaba nuestro dinero, colón. Entonces, en vez de decir quiero un dólar, decíamos yo quiero un colón. Y les voy a mostrar algunas imágenes de cómo era nuestro dinero. Bueno, les voy a mostrar. Así era nuestro dinero antes, miren. Los dibujos son diferentes. Los colores son diferentes. Miren. Aquí también hay monedas, coins, aquí arriba. Esos eran nuestros colones. Miren, así eran. Estoy tratando que se vea la imagen.
Mira, tengo colones. Ay, tiene colones también, vaya. Qué bueno que les hayan contado sobre eso los papás. Miren, aquí hay un colón, ¿verdad? 5 colones, 10 colones y así. Vaya. Entonces, ese dinero era el que utilizábamos antes de tener dólares acá en El Salvador. Se llamaba colón. Esa es parte de la historia del dinero aquí en nuestro país. Ok. Continue working. I finish me. Okay, show me your piggy bank. Váyanme mostrando sus piggy banks, cómo van quedando con su dinero. ¿Ah? Ah, esta es la Cami. Qué bonito. Ay, solo billetes le puso Camilita. Vaya. ¿Qué página? No encontramos monedas. Híjole. Buscarlas en la... Sí, mire, les iba a decir que si no tenían, lo podían hacer con páginas de papel bond. Y es muy divertido para las niñas. Yo sé que los papitos recuerdan cómo se hace ese juego. Pone una moneda abajo. Pone una paginita. ¡Ay, de papel! Ajá, pone una paginita. Ahí está el número para las que andan buscando el número todavía. Pues sí, les cuento el juego de la moneda. Pone una moneda. ¿Quiero ver? ¡Excelente! ¡Ay, qué bonito! Vaya, thank you so much. Gracielita está poniendo coins. Good job. Good job, good job. Ok, qué bonito. Very nice. Ariana Herrera puso billetes pequeñitos. Eso. Vaya, les quería contar cómo es el juego de finish la moneda. Thank you. Voy a silenciar para poder explicar. Pues sí. Entonces usted agarra una monedita y le pone sobre una página de papel bond y con un lapicito, mire, le hace así como que la está repasando y se van a dar cuenta que el dibujito queda sobre la página y de ahí solo la recorta y ya tiene la moneda, ¿sí? Si no pudieron hacer moneditas, usted las puede crear en casa. Creo que Laurita está usando de esas. Vaya, allá de donde Ana Helen, qué bonito. Vaya, miren, Ana Helen puso los billetes doblados. Qué buena idea, Ana Helen. Como cuando los depositas en la alcancía. You fold the bill, lo dobla y luego insert the money. Ajá. Finish, Sofita. Quiero ver, Sofi. Ah, este es el de la Sofi. Qué bonito. Qué bonito, Sofi. Congratulations for your work. Ahí está el de Mónica. You. You're welcome. Es el de Moniquita. Muy bonito trabajo, Mónica. ¿Quién sabe que mi cuchito de este dinero? Oiga. Ay, tiene un montón de dinero, Ana Helen. Y tiene billetes. Ay, me mi abuela me los regaló cuando... chica mano. Ahí pero tiene a Laurita también tiene una, mire. 7 años. Eso. Me regaló 3 billetes de 1 y 2 billetes de 5. 5 dólares. I finish. Thank you so much. Vaya. Y ahora, para ir concluyendo con nuestra activity, porque casi se nos acaba el tiempo, ya estamos about to finish, estamos por terminar la actividad de hoy. Solo les vamos a mostrar, bueno, algunas que ya hicieron el proceso porque ya tienen piggy bank en casa. Pero tal vez otras no tienen. Entonces, vamos a poner algunas monedas. We are going to insert some money in the piggy bank. Vamos a ver, mire. One coin. Cham. Y ahí entra. Another coin. Cham. Otra moneda. Oh, y vamos a insertar otra moneda. Look. ¡Cha-chan! Otra moneda. Tenemos que meter las monedas. No es necesario, corazón. Solo le estoy haciendo el proceso para las niñas que aún no tienen piggy bank. Hoy van a quedar invitadas a tener su propia alcancía en casa.
Pero no importa que se salga el dinero. No importa que el billete sea grande. Ay, una de unicorn. Qué bonita. Vaya. Ahora, cuando termine la clase, usted va a recordar la importancia que tiene el dinero, ¿verdad? Tenemos que ahorrar. Es necesario ahorrar para una emergencia. Es necesario cuidar los billetes porque están hechos de paper. No los puede dañar. ¡Qué bonito, Ari Alberto! ¡I love it! ¡I love it! Me encanta cómo le quedó. Y Moniquita tiene una también, alcancía, miren. Y ahí tiene una Ariana, ¡qué chévere! Miren, ahí me invitan pues en Navidad, aunque sea algo, oigan. A un fresquito, a una soda con ese dinero ahorrado. Oigan, me invitan. Laurita Córdoba, mucho dinero en esa piggy bank. ¡Eso! Vaya, hemos terminado. Ay, qué linda, qué linda. Que sea una soda me compre de con ese ahorro. Le voy a enseñar mi alcancía. Vaya, show it to me. ¿Quién más tiene piggy bank? ¿Quién más tenía alcancía allá en casa? Algunos ya me mostraron su propia alcancía. Allá está la de Sophie, miren qué bonita. Miss. Allá está la de Michi, que se parece a la de la Mibero. Ajá. También de Peppa. Ay, qué linda. Miren la de Fer, es de Peppa Pig en color púrpura. Qué linda. Vaya. Y la que no tiene piggy bank tiene que hacer la suya. En arte les dejé la tarea de hacerla, ¿ok? Vaya, chicas, hemos terminado el content de Social Studies. Las felicito mucho por la participación siempre activa que tienen. And have a wonderful... Ahí está la de Graciela, miren qué lindo. Y ahí está la de Georgie, qué chivísima. Vaya. And congratulations for working very nice today. Las felicito mucho. Have a wonderful day. Tengan un bonito día. Miss, que... Esa es la mía. Ah, sí, bien bonita. Guarden dinero y ahí me invitan en Navidad. Una soda quiero que me compren cada uno. Okay, I see you on Thursday. Nos vemos hasta el jueves. On Thursday. Goodbye. Bye. Goodbye, princesas. Goodbye. Goodbye. Have a good day. Have a good day.